La verdad es que presentar hoy a todos los madrileños y también a los castellano-leoneses el plan de ordenación de los recursos naturales de la Sierra del Guadarrama y la declaración que hemos firmado los gobiernos de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid, pues verdaderamente es un motivo de satisfacción enorme. Hoy, el cuidado del medio ambiente, el respeto a los bienes naturales, el respeto a la cultura, a los monumentos histórico-artísticos, a las costumbres de los ciudadanos que habitan este medio ambiente, es para los dos gobiernos de Madrid y de Castilla y León algo fundamental. Es la idea que ha guiado a la Comunidad de Madrid para proteger la Sierra del Guadarrama. Que Madrid es un territorio muy pequeño, con muchísima densidad de población. Somos 6.300.000 habitantes y que tiene más del 50% de su territorio protegido. Creo que lo que hoy estamos haciendo significa favorecer la calidad de vida de los madrileños, de todos los madrileños, de los que vivimos en las grandes ciudades y de los que viven en estos municipios, que requieren también de poder tener aquello que para sus hijos necesitan. Y eso creo que es muy importante, que la calidad de vida de todos los ciudadanos de Madrid pueda hoy, con esta declaración, con esta aprobación del Plan de Uso y Gestión de los Recursos Naturales, verse favorecida. Sin duda, la Sierra del Guadarrama es patrimonio de todos. Todos pueden disfrutar de estos magníficos paisajes, de estas inmensas posibilidades que la sierra les ofrece, y los gobiernos, los poderes públicos, tenemos la obligación, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y los distintos ayuntamientos, de garantizar que esta maravillosa naturaleza, este patrimonio natural que hemos heredado de los siglos pasados, lo vamos a preservar para nuestros hijos, para nuestros nietos y para los nietos de nuestros nietos. ¿Cómo? Pues con estas figuras de protección que garantizan también que quienes durante tantos años lo han protegido puedan seguir con sus actividades tradicionales. Muchísimas gracias. Muy bien.